Quiero acordarme, para ir terminando, de una persona que querría estar aquí, pero todavía no puede. Él es el compañero Antonio Maillo, al que le deseamos una pronta recuperación desde aquí. Antonio me demostró lo grande que es este proyecto. La noche electoral de las elecciones andaluzas, cuando apenas quedaba gente en la sede, pasadas las 12 de la noche, antes de marcharse a casa, Antonio dijo, firme, a las 7:30 de la mañana, mañana lunes, todo el mundo a trabajar. Esto no es ilusionismo, esto no es maquinaria electoral, esto es un proyecto político que trasciende lo electoral. Esto, señores y señoras que estamos hoy aquí, es gente trabajadora y de izquierdas para que las elecciones son un aspecto más de una vida de sacrificio y de lucha en las calles.